Muchísimas gracias, don Juan, por estas muy amables palabras suyas, como también muchísimas gracias a la Junta del Patronato de la Juventud Obrera, a profesores, a padres, a todos, por haberme invitado esta tarde y poder gozar con ustedes de esta obra de don Gregorio Gea, que todos tenemos que agradecer y proseguir el camino que nos trazó, que es un camino sencillamente de la educación en la que los padres son los principales e inalienables educadores y que también se lleva a cabo con la ayuda de una libertad de enseñanza que debe respirarse en todos los centros educativos que se preocupan de verdad, como aquí os preocupáis, de la educación de la persona. Además, también con un sentido social, con el sentido de la doctrina social de la Iglesia que deben aprender nuestros chicos desde pequeñines para que después haya un mundo nuevo, hecho de hombres y mujeres nuevos, con la novedad del Evangelio y del tipo de hombre que del Evangelio dimana. Muchas gracias y adelante. Me vais a permitir que esta tarde yo os hable de lo que es núcleo de la educación, que es la familia, y que lo haga además también presentando la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la familia y las consecuencias que se derivan también para nosotros en estos tiempos en el campo educativo. Estamos ante una exhortación apostólica que recoge las reflexiones, experiencia y gran riqueza del aportado por los dos últimos sínodos de los obispos, que, como saben ustedes, han versado sobre la familia y han sido ocasión de tantos comentarios en los diferentes foros y medios de comunicación social del mundo, en la opinión pública mundial y eclesial. No todos de ellos, no solamente no favorables, sino no todos de ellos fieles realmente a lo que se ha dicho y a lo que se ha transmitido de verdad. No es un tema el de la familia que deja indiferentes, y no es para menos, dado que la realidad de la familia es la realidad de máxima y primerísima importancia para el hombre y la sociedad. La institución más universal, o mejor, la que es verdaderamente universal, y está en todos los pueblos y culturas, en todas las religiones y credos, porque es lo más profundamente humano y es lo más apreciado y querido por todos. El título de la exhortación del Papa ya nos da idea de cuál es el enfoque que le da Francisco a este tema, pero además muy suyo: alegría y amor. Son dos palabras claves en la espiritualidad de San Francisco y la espiritualidad de nuestro Papa. Son dos palabras claves también que están en el Evangelio. A los primeros discípulos admiraban por la alegría y eran reconocidos por el amor que tenían. Alegría y amor son dos señales del cristiano. Cuando estas dos realidades van unidas, es la alegría del amor y esto es precisamente la familia. La familia es eso, gozo, alegría de esa comunidad originada en el amor, obra del amor, edificación del amor de cuantos la forman, portadora del amor que construye el gran proyecto gozoso y esperanzador que Dios ha encomendado al hombre, hacer de todos una unidad establecida por el amor donde reine el amor. Y esto es la educación. Aprender esto, enseñar esto, vivir esto, enseñar el arte de vivir, que es el arte de vivir en la alegría del amor. Eso se aprende en la familia, y nada más que en la familia. Y las instituciones escolares están al servicio de eso mismo, para hacer posible que surja esa unidad, que somos todos los hombres, la gran familia humana establecida en el amor. Se trata de una exhortación
que recoge fielmente, fielmente, la gran tradición y magisterio de la Iglesia sobre la familia, basada en el amor, fiel y para siempre, de esposo y esposa, que se prolonga en la generación, mantenimiento, educación de los hijos, base de toda relación personal e interpersonal y de toda convivencia. Y por eso, en esta exhortación, aportaciones nuevas a la doctrina de siempre. Hay, sencillamente, un enfoque muy pastoral, de misericordia y de verdad ensambladas sobre esta doctrina de siempre. Pero tiene una particularidad esta exhortación, el realismo con que se aborda el tema. Se tiene en cuenta las múltiples y variadas situaciones de las familias, los gozos y las esperanzas, los sufrimientos y penas, las dificultades y las alegrías de las familias actuales. Toca el tema muy pegado a la realidad, con pocas concesiones a teorías, abstracciones o idealismos. El Papa, como se dice vulgarmente, se moja, y se moja con las heridas que hieren actualmente a muchas familias. No escamotea esas heridas, no las oculta. Así es esta exhortación que está al alcance de todos y cuya lectura realmente nos hace bien a todos, donde nos vemos reflejados todos. Está escrita con un grandísimo amor a la familia y a las familias, con la que el Papa comparte, la Iglesia comparte, sus sufrimientos, sus trabajos, sus alegrías, sus logros, sus problemas, su esperanza. Las asume y las hace suyas, las comprende. Está escrita con gran comprensión y compasión, con misericordia, rasgo característico de este Papa Francisco. Es una exhortación que con ese realismo propio no es en absoluto pesimista, tampoco es optimista, es sencillamente esperanzada y esperanzadora. La esperanza no quita las dificultades, la esperanza no quita las heridas, las reconoce, pero muestra que en estas heridas hay posibilidad de una curación y de una transformación. Yo diría que, como todo lo de este Papa, es un texto para la esperanza. No puede ser de otra manera cuando todo arranca de la alegría del amor y se mueve en ese horizonte de la alegría del amor. Es un texto que invito a leerlo, a pesar de su extensión, a leerlo con calma y sosiego, con atención y apertura. De verdad, les digo, tómense el tiempo que necesiten. Ganarán mucho con su lectura. No tengan prisa. Pero léanla. Léanla incluso en pareja. Léanla incluso con los hijos. Coméntenla. Que no se necesite ir a Salamanca o a París para aprender los comentarios que hay que hacer. Todos podemos hacerlos. Ahí en la familia, en la familia nueva y renovada, por la alegría del amor, se abre el camino de futuro para la humanidad que tanto necesita ese futuro, esta humanidad nuestra. La necesitamos todos, adultos y jóvenes, niños y ancianos, sociedad e iglesia. Todos, porque en ello nos va la vida y el futuro. Porque es un don de Dios que es amor, y ha puesto ese amor en el corazón del hombre y de la mujer, de los padres y de los hijos, de los abuelos y de los tíos, que formamos esos millones de familias a lo largo de la historia y de todos los pueblos que constituyen la urdimbre de la humanidad. Hablando cuenta que he citado no solamente a padres, he citado a abuelos, he citado a tíos, porque somos todos esa familia. Estamos viviendo unos tiempos en que parece que ya abuelos, tíos, cada vez están más lejos y se pierde el sentido de lo que es la realidad de la familia. Difundan esta exhortación en su integridad.
no parcialmente, y buscando aquellas cosas que puedan ser más llamativas o más picantes, o que se presten a avivar polémicas o críticas estériles. Aplíquenla, pónganla en práctica con el mismo espíritu y el mismo talante con el que ha sido escrita, es decir, con amor a la familia y gozo, alegría por ella, con solidaridad para con las familias, en particular las que lo pasan mal y por trances difíciles, con agradecimiento a la familia y con la responsabilidad ante la familia y por ella, y también con el discernimiento que tantas veces en este texto el Papa recomienda y hace suyo. La Iglesia, por su parte, se ve confirmada en su fe y en la verdad de la familia, confortada plenamente por sus enseñanzas y con la alta y gozosa responsabilidad pastoral sobre las familias y en difundir la buena noticia, el Evangelio de la familia, que lo hará de las formas más convenientes y con los mejores medios a su alcance. En estos momentos, siguiendo al Papa, se necesita expresar, proclamar claramente el apoyo decidido e inequívoco a la familia, que es unión indisoluble en la alegría del amor, santuario de la vida y sede firme de esperanza. Y este año de la misericordia, hay que decirlo, es también invocación de la misericordia de Dios sobre las familias que tanta misericordia necesitan y que son tan gran signo de la misericordia. En definitiva, donde se aprende y se recibe la misericordia. Una vez más, escuchamos a través de esta encíclica la voz sobre la familia, la naturaleza de la familia querida por Dios desde siempre, la gran defensa del derecho a formar y vivir en familia, sin que ésta se vea suplantada o ofuscada por otras formas o instituciones diversas, así como el derecho primordial de la vida, desde su concepción hasta su ocaso natural. En la familia es necesario, como hace el Papa, decirlo con toda claridad, con toda fuerza, aunque sea contracorriente, en la familia se juega el futuro del hombre y de toda la sociedad. Es cierto que vivimos tiempos no fáciles para la familia. Se ha convertido la familia en blanco de contradicción. Por una parte nos encontramos con que es la institución social más valorada, al menos en las encuestas, incluso entre los jóvenes, y por otra parte es la realidad seguramente más sacudida en sus cimientos por graves amenazas claras y sutiles que generan después legislaciones inicuas. La familia se ve acechada hoy en nuestra cultura por un sinfín de graves dificultades de gran calado que a nadie se nos oculta. Y tenemos, como insinuado, legislaciones contrarias a la familia, la acción de fuerzas en contra de la familia, pero no podrán contra la familia. Esa es la realidad, inscrita en el corazón del hombre, inscrita en la base misma de la sociedad. Sin familia no hay hombre, sin familia no hay humanidad, sin familia no hay futuro para la humanidad. La situación que vivimos ciertamente es grave y tiene tales consecuencias para el futuro de la sociedad que se puede, sin duda, hoy considerar la familia, la estabilidad del matrimonio y la familia y su apoyo y reconocimiento público como el primer problema social y también primer problema para atender a los más débiles y a las periferias existenciales. No hagamos demagogia con otras cosas. Si no apoyamos a la familia, no estamos apoyando nada. Sin la familia, no hay futuro para la humanidad. Donde se ha querido
donde se ha querido destruir la familia, como fue la Rusia marxista, leninista, stalinista, no pudo con la familia. Y en estos momentos encontramos en la Unión Soviética, antigua Rusia, un rejuvenecer la familia como se da poco en otras partes de nuestro continente. Una cosa era que ello llevó al fracaso. No repitamos hoy nuevos fracasos. Y parece que algunos, en ideologías próximas a estos, están empeñados en repetir ese fracaso. Cuando se ataca o deteriora la familia, se pervierten las relaciones humanas más sagradas, se llena la historia personal de muchos hombres y mujeres de sufrimiento y de desesperanza, y se proyecta una amarga sombra de soledad y desamor sobre la historia colectiva y sobre la vida social. De ahí la gran necesidad que tiene la familia hoy de misericordia y de vivir la misericordia. He dicho muchas veces, y voy a repetirlo, que la familia debería de ser la primera y gran prioridad mundial. La primera y gran primordial, y primera primordial realidad que hay que apoyar desde los estados. Sin embargo, lo decía hace unos días el cardenal Sará en Ávila, no está siendo así. Organismos internacionales están siendo realmente elementos que quien sea se apoya en ellos para ir destruyendo la familia. Ideologías como la ideología de género están difundiéndose para destruir la familia. Así es de claro. Y hay que despertar, amigos, hay que despertar. Hay que despertar. No podemos tolerar esto. No podemos tolerar que esa ideología de género, la más insidiosa, en palabras del Papa Juan Pablo II, sea la que impere, la que se nos quiera meter subrepticiamente, que en el fondo van a destruir la familia, van a destruir el hombre, van a destruir la humanidad. Eso hay que decirlo, que me cuesta, que me critican, pues bendita la hora que me critican, porque realmente esto es mi deber como obispo, y advertir a mis fieles del peligro que se cierne tras esas ideologías para la paz mundial, para la paz mundial, lo digo así. Y si no, leanse ustedes algunos de los mensajes de la primera jornada, primer día, jornada de la paz del año, que escribió el Papa Juan Pablo II o también este mismo Papa Francisco. Si nosotros leemos esta exhortación apostólica, si nosotros leemos su encíclica sobre la ecología integral, nos encontraremos con rechazo total del Papa Francisco a esa ideología. Y eso lo olvidan. Y eso lo olvidan muchos. E incluso lo utilizan al Papa como arma arrojadiza en contra de los que afirmamos lo que él está afirmando. Por eso lo ocultan. Por eso digo que la familia debería ser la primera y gran prioridad mundial. En la existencia del hombre, en sus gozos y sufrimientos, lo más determinante es la familia. En la familia, cada uno es reconocido, respetado y valorado en sí mismo. En la familia es donde el hombre crece y donde todos aprendemos a mirar y a comprender el misterio de la vida y a ser personas, es decir, a relacionarnos con Dios y con los demás de un modo justo, amoroso y misericordioso, adecuado a la verdad de nuestro ser. La familia, santuario del amor y de la vida, existe para que cada persona pueda ser amada por sí misma y aprenda a dar, a darse y amar. No por ningún interés,
y porque nos produzca ningún beneficio, sino amar por sí misma a cada persona. ¿Y dónde ocurre esto? Incluso podemos decir que las familias, los padres, si con alguien se, a todos los hijos lo quieren igual, pero si con alguien se vuelcan de manera especial es con el más desgraciado, con el que está más necesitado, con el que es menos favorecido. ¿Por qué? Porque la familia lo que importa es la persona. Y cada persona es amada por sí misma, no por lo que tiene, no por las dotes que acumula, no, porque es sencillamente persona. Y ahí está la grandeza de la familia. Ay, si esto ocurriese en la organización de los estados, que cada persona fuese amada y valorada por sí misma, todo sería muy distinto. Pero es que esto es ser la familia, imagen de Dios, que nos ha creado precisamente, nos ha creado a cada uno, cada uno. Ama a cada uno. Cada gestación de una persona es querida directamente por Dios, no en abstracto, querida directamente por Dios, amada directamente por Dios, porque es obra en la que los padres colaboran con la creación divina. Y esto acontece en la familia. Y esto verdaderamente cambia por completo nuestra sociedad. Es verdad que algunos poderes se rebelen contra esto, naturalmente, normal, porque esto impide el poder que no se vuelca en amor sobre cada persona humana, singularmente con los más necesitados. La familia es, permítame la expresión, y en el sentido que la digo, es revolucionaria. Porque es la revolución del amor. La revolución donde cada persona es considerada por sí misma y valorada por sí misma. Y educada por sí misma. Educarse es aprender el arte de vivir. Enseñar el arte de vivir. Y el arte de vivir es vivir en amor. Vivir en servicio. Vivir en paz. Vivir en diálogo. Vivir perdonando. Vivir reconciliándose. Vivir aportando. Y esto se hace en la familia. No se hace en otras partes. Y esto sí que cambia el mundo. Verdaderamente cambia el mundo. Por eso, la familia, y más exactamente el matrimonio y la verdad del matrimonio, es indispensable para que la persona pueda reconocer la verdad de su ser hombre, aprender a ser hombre. Es fundamento insustituible para la persona. Donde acaba la familia, empieza fácilmente la intemperie, la marginación y el dolor más sensible. Por eso, yo me pregunto, con mucho dolor, ¿quién puede tener interés por socavar ese pilar de toda persona y de toda sociedad? ¿Quién puede tener ese interés? Por ello, atendiendo a las necesidades más urgentes y apremiantes del momento actual, el Papa Francisco, con su exhortación apostólica, Alegría del Amor, nos confirma en la urgencia de apostar y trabajar en favor del matrimonio y de la familia y dedicar a esta tarea nuestros mejores esfuerzos y mayores energías, así como la sabiduría y cuantos medios Dios nos conceda. El matrimonio y la familia, su imprescindible e inalienable misión y labor educativa como prolongación de la transmisión de la vida, son la entrada misma de la vida de la Iglesia y de su misión. En modo concreto, en que la Iglesia prolonga la encarnación de Cristo y se hace, como Él, amiga de los hombres y luz en su camino. El camino de la Iglesia, a partir de Cristo y de su Sagrada Familia, es la familia, y es lo mismo que decir que el camino de la Iglesia es el hombre. El hombre está hoy en particular peligro, sobre todo por la desfiguración o ataques directos a sus solapados contra la verdad del matrimonio y de la familia, que afectan a la dignidad y constitutiva del ser humano y compromete las posibilidades sociales del desarrollo pleno e íntegramente humano de su personalidad, de su destino, de su salvación. Ante la encrucijada sociocultural del matrimonio y de la familia, manifestada en tantas cosas, se hace imprescindible recordar, afirmar y defender la importancia de la familia
como corazón y célula de la sociedad, como realidad básica para el desarrollo de la personalidad humana y para el futuro de la sociedad. La Exhortación Apostólica del Papa Francisco, en total continuidad con las enseñanzas de los anteriores papas, es por ello una puerta abierta a la esperanza. Esta exhortación nos abre al futuro y confirma nuestra esperanza, porque afirma la necesidad e incomparable y singular belleza de la familia asentada en la verdad del matrimonio entre un hombre y una mujer. En la familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad. La palabra del Papa y su testimonio en favor de la familia ofrece a todo el mundo luz y caminos para fortalecer la familia, en la que se juega, como vengo diciendo, el futuro del hombre y de la humanidad. El bien del hombre y de la sociedad está profundamente vinculado a la familia. El futuro de la humanidad se fragua en la familia. Es indispensable y urgente que todo hombre de buena voluntad se esfuerce por salvar y promover la verdad que constituye y la que se asienta en la familia, así como los valores y exigencias que ésta presenta. Entre los numerosos caminos de la humanidad, la familia es el primero y más importante de todos. Cuando falta la familia, se crea en la persona que viene al mundo una carencia muy preocupante y dolorosa que empezará posteriormente durante toda la vida. Eso que dijo hace unos días una metida en la política, lo que hacía falta es educarlos en comuna. ¿Se puede decir mayor estupidez? ¿De verdad? ¿Se puede decir mayor estupidez que esto? Sin embargo, ahí estamos. Se puede decir esto y no pasa nada. Por eso, la familia es el ámbito que hemos de cuidar con todo esmero, con todo cariño, con todas nuestras fuerzas. Y si no, apaga y vámonos. Es necesario ser lúcidos ante la situación por la que atraviesa la familia y los momentos presentes. La gravedad y número de estos problemas ciertamente están a la vista de todos. Nos encontramos en una situación histórica nueva en nuestra sociedad. No pueden dejar de preocuparnos estos problemas en la medida en que afectan a las personas en lo más íntimo. Sin embargo, nuestra sociedad parece ocultar sus dificultades con soluciones superficiales e ingenuas que pretenden ignorar la repercusión personal y social que produce. Todos, sin excepción, estamos obligados a promover y fortalecer los valores y exigencias de la familia. Como dice el Papa, lo que dice el Papa vale para todos. Eso se oculta, vale para todos, ¿no? No se mete para los cristianos, vale para todo hombre de buena voluntad. Entonces, por eso, sin excepción, estamos obligados a promover y fortalecer los valores y exigencias de la familia, ir más allá de lo que con frecuencia se va en el debate político, social y cultural. La familia debe ser ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas y una nueva cultura que sea precisamente la nueva cultura de la familia y de la vida, la nueva civilización del amor, de la alegría, del amor, en expresión del Papa. Hay que decir que esas ayudas sociales en España estamos a la cola de Europa. Hay que decirlo esto. Y hay que decir que en España estamos a la cabeza de las uniones de hecho. Las uniones de hecho, si se produce una crisis económica con la que hemos padecido o estamos padeciendo, donde no hay hijos, donde no hay tíos, donde no hay abuelos, se vive aisladamente, ¿a dónde nos conduce? Hace unos meses, cuando estaba todavía en Roma, me decía un célebre político italiano, Prodi, que había sido presidente del Parlamento Europeo. Si vamos así, una sociedad en la que, como sucede en España y sucede en Italia, en que la suma de matrimonios por la Iglesia y matrimonios civiles es inferior a la suma de uniones de hecho o de meramente unidos, eso traerá la gravedad de una crisis económica mucho mayor
y que no podremos superar ciertamente. La sociedad tiene la grave responsabilidad de apoyar y vigorizar la familia. Y su fundamento, hay que decirlo, es el matrimonio único e indisoluble entre un hombre y una mujer, basado en el amor y abierto a la vida. La misma sociedad tiene el inestimable deber de proteger y defender la vida, cuyo santuario es la familia, así como dotar a esta de los medios necesarios, económicos, jurídicos, educativos, de vivienda, de trabajo, para que pueda la familia cumplir con los fines que le corresponden a su propia verdad y naturaleza y asegurar la prosperidad doméstica en dignidad y justicia. No ayudar debidamente a la familia constituye una actitud irresponsable y suicida que conduce a la humanidad por derroteros de crisis, deterioro y destrucción de incalculables consecuencias. La Iglesia tiene una especial responsabilidad en esta gran urgencia de nuestro tiempo, que es, con el auxilio de la misericordia de Dios, salvar a la familia, potenciarla y alentarla conforme a la verdad que la constituye, que es la escrita por su Creador en su más profunda entraña. Pero algunas ideologías, como la que he citado, la de género, no cabe creación, no cabe un Dios creador, no cabe. Totalmente eliminado. Es el hombre que se crea a sí mismo, es el hombre que se hace a sí mismo, se fabrica a sí mismo. Dios no cabe, la creación no cabe, no hay naturaleza, todo es cultura, todo es decisión, todo es libertad, lo que uno decide. Ahí no cabe la creación. Y por eso digo que hemos de anunciar, vivir la verdad que constituye la familia, que es la escrita en ella por su Creador. La promoción y defensa de la familia, basada en el matrimonio único e indisoluble, es la base de una nueva cultura, la cultura del amor. Es el centro de la nueva civilización del amor. Y lo que es contrario a la civilización del amor y, por tanto, a la familia, es contrario a toda la verdad sobre el hombre y al mismo hombre, constituye una amenaza para él. Solo la defensa de la familia abrirá el camino hacia la civilización del amor, hacia la afirmación del hombre y de su dignidad inviolable, hacia la cultura de la solidaridad y de la vida. Solo la familia hará una sociedad libre, de hombres libres. Solo ella es esperanza de la humanidad. Por eso, mis queridos amigos, estamos llamados a que las familias, en medio de las dificultades que las envuelven hoy, tomen conciencia de sus capacidades y energías, confíen en sí misma, en las propias riquezas de naturaleza, que son tantas las que Dios ha dotado a la familia, en la misión que Dios les ha confiado. Es necesario que las familias de nuestro tiempo vuelvan a remontarse muy alto, que tengan confianza en ellas, que no se amedranten ante las dificultades, que no están solas, que Dios está con ellos. Los católicos tenemos en ello una especial responsabilidad que se traduce en el anuncio y presencia del Evangelio de la familia y instituciones educativas que secunden verdaderamente lo que es la familia, en la que las familias puedan desarrollar precisamente el derecho que tienen a que sus hijos sean educados conforme a sus propias convicciones, porque hijos de ellos son, no hijos del Estado. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Preguntan qué valores definen a la familia educadora cristiana. Sencillamente, los valores
del amor, del respeto, de la confianza, de la reconciliación, de la aceptación de la persona, todo lo que es, en definitiva, la identidad misma de la familia cristiana y no cristiana, porque la familia es simplemente familia, como Dios la ha querido y dice Jesús en los principios desde el comienzo. ¿Por qué esa persecución tan feroz al que proclama los valores cristianos en nuestro mundo actual? Pero se pueden ustedes imaginar. Porque hay una cultura, se pretende que se implante una cultura donde Dios no cuente. En el fondo, donde el hombre no cuente, para que otros poderes puedan hacer aquellos que ellos desean sus poderes, no el servicio del hombre. ¿Cree que en estos momentos en España y la comunidad valenciana está en peligro la libertad en el ámbito de la enseñanza? Sí, está en peligro. Y hemos de trabajar y luchar por defender la libertad de enseñanza, que es la libertad simplemente de los hijos, y la libertad simplemente de los padres y la libertad de una sociedad libre, no totalitaria. Así de claro lo digo. Y además también tengo que decir que esto está reconocido en la Constitución. Artículo 27, como saben ustedes perfectamente, fue el artículo más debatido cuando se elaboraba la Constitución, hasta el punto de que estuvo a punto de marcharse, bueno, de irse al garete la propia Constitución. Se había aceptado todo, se había aceptado la monarquía a los que eran republicanos, había aceptado un sistema social de mercado a los que eran liberales o de otro signo. Todo se había aceptado, pero eso no se aceptaba. ¿Por qué? Pongan ustedes la respuesta, que seguro que aciertan. Pues muchísimas gracias y adelante, les digo que adelante. Estoy con ustedes, con los padres de familia y que en mí encontrarán siempre el apoyo y en ustedes encuentro también el apoyo para seguir evangelizando el Evangelio de la familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Antonio, por acompañarnos en esta tarde, por sus palabras de aliento, que para nosotros nos abren un camino de trabajar esta Amoris Laetitia, esta exhortación apostólica tan importante y en este capítulo, concretamente, la de educación y la familia. Muchísimas gracias. Informarles que estará la conferencia íntegra en la web del patronato y hablaremos también para que pueda estar, a ser posible, en la web del Arzobispado. Muchísimas gracias por su asistencia.